Venga, que voy. A ver. Uy. Ay. Muy buenas, jugones virtuales. Hello, hello. Ya estoy aquí. Mirad quién ha vuelto. Vamos a hacer un directo muy prontito en el que os vamos a contar todo, ¿vale? Todo la vuelta de Katy lo explicaremos en un directo. Pero hoy vamos con un juego de... virtual. Es terror, es un juego de terror. Sí, porque es al final un escape room, ¿no? Sí, es un escape room, un juego de puzzles ambientado en una casa, una cosa un poquito ahí, un poco tenebrosa, ¿no? Misteriosa. Pero ya sabemos que a Katy le gusta todo eso, por suerte para mí. Y ¿vale? Me gusta volver aquí con vosotros. Vamos hoy con este juego, es The Doors. The Door, solo una. Una puerta, no es como el grupo de música. The Door. Y bueno, yo creo que lo mejor es que lo probemos. Qué pinta interesante. Vamos dentro. Y bueno, chicos, estamos preparados, ¿vale? Katy está con las gafas. Recordaros que el juego se puede jugar, ¿vale? Sin VR. Si queréis jugar y tenéis mucho miedo, ¿vale? Pues podéis hacerlo así, con el mando, en el escenario normal. Pero ella suena valiente y lo va a hacer ahí, ¿vale? Entonces yo lo voy a poner en VR, ¿vale? Para jugarlo en VR. Y ya está puesto en VR. Katy, todo tuyo. Todo tuyo. Ay, ay, ay. Gráficamente está curraete, ¿eh? Está chulo, me gusta. Sí, es inmersivo. Sí. Bueno, solamente esto, que es el menú, ya es... Ah, mira, hay una tirita. Ah, no. Yo te acompaño desde aquí, ¿vale? Venga, desde vale. Desde la parte de no VR. Escenario. Bueno, chicos, hay una pequeña historia, ¿vale? Que no os vamos a poner, ¿vale? Para no haceros spoiler, ¿vale? Entonces... Ahora hay que ver, a ver qué dicen. Anything. I'm doing here, I don't remember anything, no recuerdo nada. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Katy? ¡Guau! ¡Madre mía! ¿Pero te has visto esto? ¡Madre! Aquí se ha liado, pero bien, ¿eh? Mira, está todo salpicado de sangre. ¡Ostras! ¿Y eso qué es? ¿Quién es ese? No sé, yo creo que es una chica. Dale, interacción. ¿Quién es esa? Pues no se ve bien. Dale, pero interacción. Pero está poco bien, ¿eh? You look very tired. Why don't you get some more rest? Ha cambiado, la habitación ha cambiado, es diferente. Es como que es el pasado, ¿no? Sí, es el pasado y no está tan mal. ¿Sabes? Sí, no está lleno de sustos, ni cosas viscerales, ni nada. Sí, bueno, sí, ahí en la cerradura sí hay algo visceral. Trust me. Bueno, está diciendo que apagues el radiocassette, ¿vale? Que le pone nervioso a nosotros. Vale, entonces dale ahí. Dale, a ver. Eso es. Apagado. ¡Uah! ¿Qué ha pasado otra vez? Amy's progress. Un trofeo, un logro. Mira, eso se puede coger. Ah, mira, puedes rotar la cámara con R1 y L1. Así mira, no lo tienes eso que se girar puede tú. Coger. ¿Dónde sí? Rota la cámara. Vale. Ahí, vale. Ay, ¿qué es ese ruido? Ya, se está quejando. Está pobre, que está poco bien. Mira, y ahora ya tenemos cositas que para interactuar. ¿Qué hacemos? Ay, qué de cosas. Pues cógelo todo, a ver, venga, tú eres la experta en puzzles. Vamos a abrir esto. ¡Ay, ay, por Dios! ¡Qué asquerosidad! Necesitas algo afilado para cortarlo, vale. Que hay muchas cosas, esto. Necesitas algo para quitar eso, no puedes quitarlo así. Claro, luego hay un código ahí debajo. Sí, además necesitas algo como bio. O sea, biológico, sí, ¿sabes? Sí, eso claro. Es algo que no... Ay, cómo me mola estos juegos de puzzles, de verdad, me encantan. Mira mis manos. Rod, ¿vale? Tenemos una especie de palo, de remo. Necesitamos una llave, bueno, ya... Está claro que se va marcando. Esto es el cuchillo, ¿no? Sí, apago la luz. A ver, es tú misma, ¿eh? Pues no ha hecho nada. Sí, apaga la luz esa. Ya. Se pone la electricidad. Algo tiene que ver al futuro. A ver. ¡Ah! ¡Apágala y intenta coger la bombilla! ¡Qué listo eres! Típico de los juegos de puzzles. Voy a coger la llave. Vale, intenta abrir eso. Abrir esto. Small drawer in the rest area. Esa llave vale, es de, esta llave no vale es aquí, así que no. Es de otra cosa. Un cajón, bueno. Claro, no iba a ser tan fácil. Madre mía, la vocecita pobre, de la chica. Está pasando la mano. Ah, mira, ahí es la llave. Ahí, mira, se te ¿ves? Ilumina. Y se ilumina. Cuando tienes el objeto, se knife. Te ilumina. Vale, eso está bien, es muy cómodo. El knife. Y ahí te da el cuchillo. Vale, ahora vete al otro, a ver si se ilumina directamente. A ver. Ah, mira.
Puedes cortar más cosas. Claro. Vale, pues esto lo cortamos. ¿Para qué? No lo sé. Menos mal que hemos cortado la luz, ¿no? Digo yo. Pues si no, nos daría ahí un... Vale, tienes un cable. Muy bien. Corta esto. Vamos a cortar esto. ¡Ay, cascazo! ¡La Virgen! ¿Qué es esto? Recta, te voy a poner recta yo ahí. Eso es hielo. ¿Sí? Ah, con el clavo a lo mejor. Aquí dentro hay una llave. ¿La ves? Sí. ¿La ves? Hay sí, una sí, llave. Sí, sí, sí. Tendré que cogerlo del... ¡Hija de perra! ¡Ay, por Dios, qué susto! Dios, pero... Yo no me esperaba eso. ¡Qué sustaco! ¿De dónde ha aparecido? ¡Joder, la cabeza que estaba ahí dentro! Que se me había caído y la he cogido porque pensaba que era para investigar, pero no. ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido, colega? ¿Qué se ha ido? ¿Se ha ido la chica? Era ella. Oh. Se ha ido la chica. Uf. Uf, uf, uf. Este juego es intenso. Chica, venga, vamos ¿puedes? A quitar esto. Pues necesito algo más que un cuchillo para cortarlo. Sí, es demasiado duro. Bueno, vamos a abrir esto. Esto me recuerda al... Resident Evil. A Resident Evil total. Una tarjeta. Supongo que será para luego abrir eso. Uy. ¿Esa es la que nos ha aparecido ahí? ¿La no del susto? Sé, no lo sé, no tengo ni idea. 197. Ah, ese es el código. Ese es un código. El de luego, el de... vale. Vale, aquí tenemos libros para leer. ¿Qué dale, es leer? Dale, el libro. Tú mira, a ver. 731. A ver, vamos a seguir viendo cosas. Código de colores. Ciclo de programas, combina los colores y necesitas un nuevo, consigues un nuevo color. Mira, que hay más cajones. The results of Julia's ultrasound came. Ah, the baby's name is Amy. Y el bebé está a pretty cute name. Los libros, coge los libros. Ya voy, ya voy. Mira, que hay otra cosita. Tampoco te gusta leer, ¿eh? Ha pasado de todos los ay, libros no tres llevo, veces. No llevo, ¿no? Necesito algo más largo. Sí. ¿Qué los mete? Eso es un código. A ver, puedes coger uno. Ah, los colores, maybe. A ver, dale a uno, coge uno. ¿Puedes coger el otro ahora? ¿El otro? No es ese. Es un código. Esa. Cuatro números. Este un no vale. Un código de cuatro números. Este no vale. ¿Eh? Que el código que hemos encontrado antes era de tres. Ya. March 23rd. Marzo 23, 1992, mi familia. Sí. Mamá y papá, somos una familia. Somos una familia. Aquí tengo otra cosita. ¿Qué ahora mira. 1992. Y está tachada la madre. 1992, prueba. Ha salido dos veces el número. ¿Lo pruebas como un código? Sí, en este. ¿En ese? Sí. ¿Dónde estaba? Aquí. 1992. No. Combina los colores y hace un nuevo color. Claro, y si lo combina los tres sale el blanco, que es el de medio, pero eso tendrás que encontrar algo que tenga los colores. A ver los libros. ¿Esto? ¿Los libros? ¿Esos son azul, rojo y verde? Sí, claro. Vale, pues entonces... Pero no sé... Ah, combínalos, ahí, vale. ¿Se han metido los dos solos? Sí. Esto es muy raro, ¿eh? ¡Lo he abierto! ¡Lo he abierto! A ver, ¿qué es esto? My first taste of glory. Tu primera prueba de gloria. ¿Esto de qué me vale? ¿Esto me abre alguna puerta? 7. ¿Dónde estará ese código? ¡Ay, mira! Toma ya, ¿y ahora? ¿Esto para qué me vale? Vamos a encender la luz. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Pero qué lista es, Super Katy! ¡Qué lista! Y ahí tenemos la tarjeta. Pero nos faltan cosas por abrir. Está interesante, ¿no? Sí, sí. Pero sigo sin poder subirme ahí arriba y me falta este código. A ver, ¿ese código? Son de cuatro cifras. Mira, 7. Sí. 3, 1. Hay un énfasis en el 0.
Y si pones 0731, como si fuera el 07 del 31. 0731, toma ya, eso es. Qué listo, jugón, qué listo, bien listo. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Esto qué es? Una balanza, una báscula. Son números. Es otra combinación. Ahora, no sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero algo he movido. Tenemos que ponerlo al mismo nivel. Es que yo desde aquí no veo bien los números. 9, 9, 3, 3, 3, 6. Y aquí 7, 7, 9, 6, 3, 6, 3. A ver, el otro. A ver, un segundo. Acércate, acércate a ese. No, el otro. En ese 21. Un poco abajo, mira para abajo. Bueno, muévelo a la izquierda. Mueve los grandes, mueve a la izquierda. ¿Cuál? ¿El 7 o el 9? El 7. Vale. Mueve 3 a un lado y 9 al otro. 3, ese a un lado, ahí, y 9 a la izquierda. ¡Ya está! Pues, muy bien. Pues eso. Y tenemos un gancho. Un hook. Vale, ¿y con eso qué puedo hacer? A ver. Esa madera. A lo mejor. ¿Qué madera? Esa. No, porque me saldría. ¿Hay unos números ahí dentro? Sí, 100, 150 y 5. ¡Ah, ya sé! A ver, no. Sigo sin poder llegar. ¡Mira! Estas dos cosas se iluminan. Yo creo que vamos a poder hacer algo juntas. ¡Efectivamente, eso es! Eso es. Y ahora ya me dejará coger estas cosas que están en alto. ¡Uah! ¡Que lo ha tirado! ¡Que lo ha tirado al suelo! ¡Toma, un martillo! ¿Y esto para qué me servirá? Un hammer. Vale. Ya tengo esto combinado y ahora sí. Vamos allá, eso es. Por fin. Ya tengo tu llave, bonita. A ver. ¿Y eso para qué será? Lubricante. Eso es. Vamos a darle al grifito. Ya se puede abrir. Y con esto, ¿qué hacemos? La tarjeta. Ya vamos a salir de aquí, chicos. Eso es. Miedito me da. ¡Ay! ¿Qué va a pasar ahora? ¿Preparados? ¿Listos? ¿No? ¿En serio? ¡Ah! Un código, es verdad, un código. Necesitamos un código aquí. De 4 números. Aquí había un código. 1, 1, 9, 7. Y nos faltaría un número. 1, 9, 7, 7. No. El código tiene que estar aquí en algún lado. Mira, a ver, eso. Ahí está tachada la chica, ¿vale? Sí. En el otro había un código y la chica estaba tachada. Sí. Había una foto con un código, ¿cuál era? Un 9, 7 era, me parece. Sí. Y el tren. Un 9, 7. Si le restas un 9, 7 a eso de ahí. Vale, te queda uno que es 20-30. No sé si tiene sentido. A ver. Vamos a ver. Pruébalo, 20-30. Vamos a ver. ¡Oh, qué listo! Madre mía. Vale. ¿Está? ¿Podemos abrir? Sí, ahora es, ¿quieres abrir? Porque yo estoy un poquito cagada. A ver, venga, vamos. A ver qué hay. ¡Ay, qué feo! ¿Qué tiene ahí en medio? ¿Qué es eso? No veo. Siguiente página, a ver, dale. ¿Amy? ¿Y esta niña quién es? ¡Por Dios! ¡Jolín! Yo no me vuelvo a mover más en este juego, ¿eh? Hay que moverse ahí otra vez. ¿Por qué? No quiero. No me quiero mover. La jodía Amy esta. Venga, que voy. A ver. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Jolín! ¡Jugón! ¿Qué haces?
¡Mira la niña esta, súper tétrica! ¡Mira lo que está viendo! ¿Lo ves? A ver qué nos dice esta muchacha. Amy, what are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? My doll. My doll. ¿Tu muñeca? Did you misplace your doll? Ah, claro, lo hemos visto antes en la cama del otro lado. Lo hemos visto, te lo vamos a encontrar. Bonita. Pero yo quiero que se vaya ese bicho. ¿Quién es? Amy. Amy, hola Amy. Es mi hija. ¿Es tu hija? ¿Tienes sí, una hija? Sí, porque ha dicho que daddy... Yo no lo sabía, sí, ¿tienes una hija? Una hija. ¿No te lo he contado? No. Sí, tengo una hija. Madre mía, esas cosas se cuentan antes de conocernos, sí, ¿eh? Sí, se llama Amy. Amy. Ah. Amy. Y te da sustos. Me da sustos. Ay, bonita. Ay, bonita, qué sustos me das. Es que... Es que ¿cómo puede ir este hombre tan tranquilo? Yo voy a por tu muñeco. ¿No has visto el bicho que hay ahí? Venga, ya tenemos tu muñequito, bonita. Eso sí, esta forma de teletransporte... No marea nada, absolutamente nada. Eso es un punto positivo, ¿eh? Hay que decirlo. Aunque te asusta. Te asusta mogollón. Que míralo. Míralo ahí colgado. Es que por suerte o por desgracia, aquí no se ve muy bien. Claro. ¿Sabes? Está, pero tú dentro ahí lo tienes que estar viviendo. Yo ahí lo con, veo, con, pero vamos. Con muchas ganas. Dale, 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 Katy, vamos. ¡Ay! Por Dios. Me da miedo. Dale, toma. ¡Ah! ¡Eres aparecido! Algo no se siente bien. I need to get down to the treatment room. Algo siento que no está bien. ¿En serio? Solamente dices eso. Siento que algo no está bien. Por Dios, se ha ido. Vale, me tengo que ir ahí. ¡Ah! ¡Mira! ¿Está ahí? Es que no le ¡Ay, veo. ¡Ay, Dios! No sé si voy a poder ir. Me va a pegar otro susto, ya verás, ¿eh? Yo lo aviso. Bajar el volumen. ¡Uy, uy, uy! ¡Mírala! Mírala, la que estaba antes en la cama, conmigo, en la otra habitación. Habla con ella. Ay, qué cambio. It didn't work again. En tiempo, o sea, yo creo que están sacando una cura para Amy. One last way. The bulb is broken again. Uy. Give me a minute. I'll go look into it. La bombilla se ha roto. Ya está. Ahora ya estoy sola. Ah, mira, esos son hotspots que te puedes mover, ¿verdad? Sí, ahora ya se ha ido la personaja esta. Hay luz. Bien, bien. Vamos a ver aquí. Tú... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, el qué! ¿El qué? Eso de ahí. ¿El qué? No sé, ¿eso? No veo nada, no sé qué me dices. Nada, no puedo. Vamos aquí. Cada vez que me muevo, me da algo, ¿eh? ¿Qué es esto? Muy bien, ¿qué más cositas? Estos libros se mueven, cajones se abren. No, 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 no. Tacita, hojita. May sí. 23rd. Mamá y papá se pelean. Más datos, más datos. A ver, a ver, a ver. Yo creo que aquí no hay sustos, ¿verdad? A ver, ¿qué tiene que ver? ¡Ah! Esto es un código. Aquí esta es la célula. Y aquí... Eso es. Y esas letras son... No sé muy bien. Otra bombilla que podemos quitar. ¡Ah! Mira, un candado. Esto no lo había visto. Aquí tenemos un armario que tenemos que abrir. Y esto es otra combinación, esto tiene que ser una combinación. Ah, bueno, y nos falta aquí una palanca. Tendremos que encontrar una palanca por algún lado. Vamos a seguir, seguimos investigando. Necesitaremos un código, supongo. Y a ver este ordenador. Rojo, verde, este va a ser el código del otro, ¿no? Yo creo que sí, voy a probar. Rojo, verde, rojo, azul, blanco, rojo, verde. ¡Eso es! Tenemos una llavecita. Este es el armario que abre esta llave. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué es esto?
Voy a mirar en el inventario. Yo creo que la puedo combinar. ¡Efectivamente, la puedo combinar! ¿Y esto para qué me vale? ¡Oh, la palanca! Vale. Y aquí la pongo. Y la bajo. Y vale, no hace nada. Vamos a seguir investigando. A ver, porque en algún lado me dirán cómo tengo que hacer eso. ¡Guau! Esto es el código de las palancas de detrás. Efectivamente. Y ¡ah! Se ha iluminado estas luces, estos láser. Tendré que quitarlo de alguna manera. Tengo un tubo de ensayo, muy bien. ¡Eh! Esto se ha iluminado ahora. Esto antes no podíamos interactuar con él. Tenemos otro tubo de ensayo. Esto... ¡Ah! Y la lámpara. La puedo subir y bajar. O sea, si vengo aquí, se cierra. Tengo que quitar antes el láser. ¡Ah! ¡Mira! Esta botella la puedo coger y ponerla aquí. Pero hay que llenarla de agua antes. Aquí, eso es. Muy bien. Ahora volver. ¿Hay algo más por aquí? No. Mola porque según vas avanzando con las mecánicas y con el puzzle, te van habilitando cosas diferentes y cosas que puedes hacer que antes no podías hacer. Y eso mola. Muy bien, ahora aquí refleja una luz láser. Otro tubo de ensayo. ¡Ah! Hay que meterlos aquí. Uno. Dos. Y el tercero. Eso es. Vale, este láser ya me lo he cargado. Ese también me lo he cargado. Me falta este. ¿Y dónde sale? ¡Ah! ¿Y este? ¡Eso es! Con el espejo. Muy bien. Vale, aquí tenemos un número, un código. He visto este número en otro lado. 7, 8, 4, 5. Vamos a probar. 5. ¡Abierto! Muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una lámpara. ¿La puedo poner aquí? Eso es. Sí. ¡Qué fácil! El ADN. Aquí tenemos algo nuevo. Una cadena. ¿Y esto? Para quitar el otro láser fijo, porque es ya lo que me queda. ¡Sí! Eso es. ¿Y eso qué hace? Ah, bueno, ahora si lo bajo. Complicadete, ¿eh? Ahora sí voy a abrir el ascensor y nos vamos. Nos vamos, chicos. Vámonos. ¡Ay! ¿Qué nos deparará ahora? ¿Amy? ¡Ay, la Virgen! ¿En serio? Eso no se hace. No, estoy en realidad virtual, eso no se hace. Ya te vale, ¿eh? ¿Le doy a la palanca? Dale. It's not working. No sé, ¿qué me faltará? No tengo ni idea, voy a ver aquí. A ver aquí, un destornillador. Venga. Y nos vamos de verdad, yo me quiero ir ya de aquí. Eso es. ¿Qué tenemos que hacer? No tengo ni idea. A ver. ¡Ah! Vale, estamos. Ya estoy llegando hasta aquí. Los estoy mezclando, los estoy juntando sin que se crucen. Porque si se cruzan, me da fallo. Y yo creo que ya sé que le tengo. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Vale, ya estoy aquí de nuevo. Ya estoy volviendo a hacer lo que he hecho antes. Y ahora ya sí que está bien, ¿eh? ¿Ya? Debería de estar bien. Sí, perfecto. Ya estamos, nos vamos. Vamos ya, Katy, que tú puedes. Ha sido un juego muy interesante, ¿eh? ¿Claro? Ay, mierda. Ay, 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 qué bien ese bicho. Ay, venga, dale.
¡Vale, vale! ¡Vámonos! Bueno, Katy, ¿qué? Bien, interesante. Madre mía, para empezar, para volveros de nuevo, he vuelto fuerte, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es un juego de puzzles interesante, no han sido demasiado fáciles, tampoco demasiado complicados, no. ¿Vale? Yo creo que el tema de puzzles está bien, ¿no? Está nivelado. Sí. Está yo, compensado. Bueno, la música un poco estridente a veces, me ha sonado un poco fuerte. ¿Vale? Pero para meterte ahí sí. En situación. Y yo creo que es un buen juego. Yo lo único quizá el movimiento, ¿vale? Que al ser teletransporte, la inmersión, como siempre, hombre, falla un poquito. No marea absolutamente eso nada. Está bien. Pero sí que es verdad que te llega a cansar un poco en buf, otra vez. Exacto. Pum. Ahora tengo que ir a este punto, para este punto, sobre todo en esta última sala. Que tienes varios hotspots y es más. En la habitación, como era pequeñita, simplemente te girabas y eso, ahí la inmersión estaba mejor, claro. Pues chicos, The Door, si queréis que juguemos otra vez, ¿vale? Sí, si queréis que Katy juegue otra vez, porque yo no quiero jugarlo. Si queréis que me asuste más veces. Me gusta la parte de puzzles, pero bueno. Sí, eso me ha gustado, eso me ha gustado. Bueno chicos, ¡feliz Navidad! ¡Chao, chao! ¿Jugón? Te puedes suscribir y darle a me gusta. Y si eres muy majete, un comentario dejarás. El jugón virtual es...